Para la realización del programa se utilizó el software llamado Codec Composer Studio, que es una herramienta que se utiliza para desarrollar y depurar aplicaciones integradas. En la línea 3 incluimos la librería del MSP430G2553. Y en la línea 11 detenemos el Watchdog Timer. En la línea 14 y 15 declaramos los LEDs P1.0 y P1.6 como la salida. Después, en la línea 17 y 18 inicializamos las salidas en cero, es decir, están apagados los dos LEDs del Launchpad. Ahora el comando mod.b copia el 0, que en este caso es gato00h, al registro ampersand P1out, la cual es una de las salidas o uno de los LEDs del Launchpad, como se mencionó anteriormente. Y en la línea 19 se hace una llamada a una subrutina de retardo de tiempo con cal gato tiempo. En la línea 21 se enciende el primer LED. En la línea 24 se enciende el segundo LED y se apaga el primero. En la línea 27 se encienden ambos LEDs. En la línea 30 se hace un brinco para volver a hacer la rutina con. En la línea 32, con el comando mob.w, se copia el valor del registro de origen, que es FFFF, un número hexadecimal que es equivalente a 65.535 en decimal, que es el tiempo que tarda el ciclo call gato tiempo. El valor obtenido se guarda en el registro de origen, que en este caso viene siendo R4. Y en la línea 33, con el comando dead.w, el valor del registro de R4, que en este caso es 65.535, se le resta menos 1 y se pasa a la línea 34 y verifica que si R4 es diferente de 0. Si es así, brinca a retardo en la línea 33 y otra vez entra al ciclo hasta que R5 llegue a 0 y pase a la línea 35, que retorne al estado donde estaba, en este caso en la línea 21. Después lo que tenemos que hacer es compilar el programa y cargar el programa en el launch. Como vimos, el programa se ha cargado en el launch.